Rodrigo, buenos días a todos. Muchas gracias al CARI y al embajador Fernández por la invitación a participar por primera vez de este distinguido cuerpo académico. Y un ejercicio que, como le comentaba recién al embajador Espeche, consiste en decir lo mismo de distintos lugares. De esta manera quería traerles un poco la visión de la Cancillería en el marco del desarrollo nuclear argentino, las relaciones con Brasil y la presencia de la Argentina en el marco de la diplomacia internacional nuclear. La Dirección de Asuntos de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería asegura la gestión diplomática del uso de las tecnologías duales a nivel internacional. No solamente nos ocupamos del sector nuclear, sino también del sector espacial, balístico, misilístico. Nos ocupamos también de los desarrollos en materia química y en materia biológica. Por lo tanto, actuamos en distintos foros, tres tipos de mecanismos que se desarrollaron históricamente en distintas décadas, pero que corresponden un poco a tres esquemas distintos de vinculación a nivel internacional. En el primer caso se trata de tratados de tipo clásicos internacionales de desarme y no proliferación, como el TNP, el Tratado para la Prohibición de Armas Químicas, el Tratado para la Prohibición de Armas Biológicas, que organizaron distintos mecanismos y distintos organismos en el cual la Argentina participa como un integrante más de la comunidad internacional, ya que son organizaciones de carácter universal. Segundo caso, esto, digamos, se consolidó, se plasmó en la década de los 60, los 70, los 80. En los años 90 se consolidaron los regímenes de control de exportación de tecnologías de uso dual. Y quiero remarcar que en este momento existen 5 regímenes, 2 para el sector nuclear, que son el grupo, el Comité Sanger y el grupo de proveedores nucleares. En materia de armas convencionales, el arreglo de Bessemer. En materia satelital, balística y misilística, denominado MTCR. Y en materia de no proliferación química y biológica, el grupo Australia. La tercera generación, y en este caso es importante destacar que somos el único país de América Latina que integra los 5 regímenes de control, y que los regímenes de control son de alguna manera clubes de membresía selectiva. Y en ese sentido, el hecho de que la Argentina participe de los 5 regímenes para nosotros no solamente es un desafío, sino también un activo de la diplomacia argentina. La tercera generación surge en los años 2000 a través del impacto que genera la aparición del terrorismo a escala internacional, y a partir del cual surgen una serie de iniciativas. En el caso de la tecnología nuclear, la Argentina participa de la cumbre de seguridad nuclear. Es decir, el tema del terrorismo internacional incorpora el concepto de security, en distinción a lo que es tradicionalmente la safety. Es decir, la palabra en castellano es la misma, es seguridad, pero en inglés se pueden hacer las distinciones. En ese sentido, la Argentina ha participado en las cumbres de seguridad nuclear, participa del grupo del GSNT, que es el
grupo para combatir el terrorismo nuclear. Participa de la PSI, que es la Iniciativa para la Seguridad de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Es decir que desde la Dirección de Seguridad Internacional tenemos un paquete importante de mecanismos en los cuales tenemos que actuar, porque además están íntimamente vinculados. Entonces, las decisiones que se toman en un sentido dentro de un foro repercuten forzadamente dentro de otros. Por ejemplo, en este momento, a partir de los desarrollos en materia de nuclear security, se está discutiendo la seguridad en materia química, en materia biológica. Es decir, que una tecnología y una problemática lleva automáticamente a instalar la misma problemática dentro de otras tecnologías. Pero volviendo al tema ABAC, al tema nuclear, si extrapolamos la situación en materia de desarrollos nucleares entre Argentina y Brasil, con la teoría tradicional de las relaciones internacionales, podemos decir que cuando Argentina y Brasil firmaron la ABAC, firmaron el Acuerdo de Guadalajara, firmaron un tratado de paz. Y la ABAC es la agencia que administra esa paz. Reproduciendo los conceptos de Julián Gadano, en política, uno más uno no da dos, sino que la ABAC, yo calculo más o menos que nos ha dado cuatro. La ABAC para la Argentina es un activo de su diplomacia, es un activo de la diplomacia en la relación bilateral con Brasil, representa la consolidación de la zona libre de armas nucleares de América Latina y el Caribe, y también es un ejemplo único e inédito a nivel internacional que puede servir de ejemplo a otras regiones. Es decir, que a mí me dan cuatro, este 2 más 2 me da 4. Por otro lado, simultáneamente a la firma de los acuerdos de Guadalajara, la Argentina, Brasil, la ABAC recién instalada, tuvieron que vincularse con el Organismo Internacional de Energía Atómica y firmaron el acuerdo cuatripartito. Si volvemos a extrapolar este acuerdo cuatripartito, la teoría tradicional de las relaciones internacionales, podríamos decir que era un tratado de cooperación, pero que con el transcurso de los años, quizás desde la aparición, desde el impacto de lo que la jerga conoce como la INF-CIRC 540, que fija un modelo de protocolo adicional, el acuerdo cuatripartito se ha transformado para Argentina y Brasil en un acuerdo de defensa colectiva. Tenemos que recentrarlo de alguna manera. Quiero decir, tanto la ABAC como el acuerdo cuatripartito son activos importantes, inéditos, de la diplomacia argentina, que de alguna manera recepta y recoge los desarrollos de la tecnología nuclear nacional, dentro de la cual nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, reconocerlo como activo, porque de alguna manera el mundo nos está mirando y el OIE nos está vigilando. Dentro del día a día de la ABAC, como ustedes saben,
el acuerdo con el tripartito, además de la, del sistema del SCCC, organiza en el seno de la BAC un trabajo de comisión. La comisión que integramos, cuatro representantes, dos de cada país, uno de cada cancillería y uno de cada sector regulador. Las reuniones se realizan tres veces al año, gracias a Dios, en Río de Janeiro. Nos gustaría quedarnos de pronto un poco más de tiempo esos días que vamos, pero de a poco vamos aprovechando la ciudad. En ese marco, la comisión tiene responsabilidades muy importantes hacia la Secretaría de la ONU. Una de ellas es asegurar su tranquilidad presupuestaria. Esa es una responsabilidad y un compromiso de los estados. Otra responsabilidad y compromiso de los estados es garantizar la tranquilidad de los recursos técnicos y humanos de la BAC. Y de asegurar de alguna manera que a través de su presupuesto la BAC pueda desarrollar con tranquilidad y con previsibilidad sus actividades. En ese sentido, creo que es muy importante que tanto Brasil como la Argentina, las autoridades, las respectivas autoridades regulatorias, lleven a la BAC sus mejores oficiales, designen como oficiales sus mejores cuadros, porque como vuelvo a decir, el mundo nos está mirando y el OIE nos está vigilando. En este momento yo creo que tuvimos reunión de comisión hace apenas 15 días, los temas tratados básicamente, vuelvo a lo mismo, son tres. Concreto, presupuesto, oficiales e inspectores. Ese es un poco el trabajo sobre el cual estamos desarrollando. En materia de presupuesto, hemos pedido a la Secretaría de la BAC una revisión del plan de trabajo para el año que viene y una revisión de su presupuesto. En materia de oficiales, hemos pedido también a la Secretaría de la BAC, vamos a trabajar juntos para consolidar un esquema de reglamentación interna que asegure al recurso humano la tranquilidad necesaria para llevar a cabo su tarea. Y en materia de inspectores, nos consta también la particularidad e importancia de tener un cuerpo altamente capacitado, profesional, y que se vaya rotando y formando de manera tal de tener un recurso activo permanente todo el tiempo. Finalmente quería referirme un poco a dos aspectos que dentro de la Cancillería nosotros le prestamos en particular importancia. Una de ellas es el sector nuclear argentino y otra la relación bilateral con Brasil. El sector nuclear argentino no es solamente un generador de energía eléctrica. Para nosotros también es líder en materia de ciencia y tecnología, y también resulta ser una importante oportunidad de negocios. En ese sentido, la Cancillería trabaja con esos tres activos porque resultan ser elementos que nos permiten el posicionamiento internacional. Y no podemos soslayarlo. Básicamente, nosotros siempre, tradicionalmente, la Argentina ha trabajado en materia de desarme
pero es fácil exigir desarme cuando estamos desarmados. Pero en un segundo momento, la línea política, básicamente del gobierno democrático de Alfonsín, advirtió la importancia de reivindicar en los foros internacionales el derecho inalienable que tienen todos los estados a los usos pacíficos de la tecnología aduanera. Esto es algo que, de alguna manera, permitió la creación de la DIGAN. La DIGAN es la Dirección de Seguridad Internacional, que integraba la división tradicional de negociaciones en materia de desarme, que hasta los años 70, 80 se desarrollaban en Ginebra, con diplomáticos de carrera, con esta nueva dimensión, es decir, la defensa y la promoción de las de los desarrollos nacionales pacíficos de las tecnologías de uso dual. Simultáneamente, tenemos en Argentina empresas líderes que tienen proyección internacional, también dentro de las cuales la DIGAN actúa activamente como promotora de sus capacidades. En concreto me puedo referir a INVAP. INVAP no es solamente un activo en el sentido de transmitir al mundo las capacidades de desarrollos científicos y tecnológicos de la Argentina, sino también una oportunidad de negocios. Cuando hablamos del mercado internacional de molibdeno para provisión de medicina nuclear, entendemos que ahí tenemos una importante oportunidad de inserción en la comunidad internacional a través de participación en licitaciones muy peleadas, pero que si vemos un poco el desarrollo de esta estrategia en los últimos 30 años, quizá podemos descubrir de alguna manera que el INVAP, trabajando siempre con el apoyo de la Cancillería, ha logrado tener una especie de mapa geopolítico del mercado internacional del molibdeno a través de la provisión al mercado africano a partir de Argelia y Egipto, del sudeste asiático a partir del reactor instalado en Australia, la participación en licitaciones internacionales que estamos compitiendo, por ejemplo, en Holanda para la provisión de molibdeno en el mercado de la Unión Europea, en el sur de Asia la participación en licitaciones a partir de la India, y en el caso particular de la región América Latina, y que esto es un tema que además enriquece la relación bilateral, la posibilidad de tener a partir de la COBEN, de la Comisión Bilateral de Energía Nuclear, el desarrollo de los que llamamos reactores gemelos, es decir, el RA10 en Argentina y el RMB en Brasil. Esto nos lleva a ser, nos permitirá llegar a convertirnos en líderes en la provisión del recurso molibdeno para medicina nuclear en la región América Latina. No solamente es oportunidad de negocio, sino también es creación de puestos de trabajo. Si ustedes tienen la posibilidad de visitar el INVAP en Bariloche, además de tener el cuartel central donde se desarrolla toda la tecnología, van a tener alrededor de la zona industrial de Bariloche un montón de pequeñas y medianas empresas que trabajan dentro de talleres realmente que uno dice, bueno, lo sorprende por la precariedad, pero que dentro de esos galpones, dentro de esos garages, se desarrollan elementos y materiales
de altísima tecnología y de muy alto valor agregado. Así que bueno, esos son activos que dentro de la Cancillería nosotros estamos preservando y promoviendo todo el tiempo. Finalmente quería hacer una referencia a la particular relación que la Argentina tiene con Brasil. Ustedes saben que se habla de, bueno, una relación estratégica. La verdad, una relación estratégica quiere decir que nosotros no podemos ni imaginar ni dar un paso en un sentido o en el otro, en cualquiera de los aspectos de la vinculación internacional, sin pensar en nuestro socio y sin dialogar con nuestro socio. En ese sentido, tenemos que partir de la base de un principio de respeto mutuo. En el caso de Argentina y Brasil, el respeto mutuo pasa por entender los tiempos políticos, por entender las mayorías parlamentarias, por entender las tendencias políticas internas dentro de las cuales tenemos que actuar, así como también exigir de la parte brasileña que entiendan nuestros problemas, que entiendan nuestras mayorías parlamentarias, que entiendan nuestros tiempos políticos. Particularmente hablo de las mayorías parlamentarias porque cualquier modificación que en el futuro se pueda hacer respecto de la BAC, del acuerdo con el tripartito, del acuerdo de Guadalajara, necesariamente tiene que pasar por el Parlamento. O sea que es un dato que nosotros no podemos soslayar. Justamente ayer el vicecanciller Foradori le dio la despedida al embajador Everton Vargas, el embajador de Brasil que deja Buenos Aires. Y dice, bueno, este año tuvimos que tener de alguna manera paciencia con ustedes porque atravesaron un proceso político particularmente complejo. Pero yo recuerdo, decía Foradori, cuando yo era embajador en Zimbabue, que me tocó estar en los años en que nosotros también tuvimos un proceso político particularmente complejo a partir de la crisis de 2001. Y en ese sentido siempre tuvimos, por parte de Brasil, todo el apoyo, todo el reconocimiento y toda la paciencia para entender qué era lo que nos estaba pasando, cómo nos estaba afectando y entender a partir de eso el nivel de exigencia que podíamos tener en la relación, ya sea para acelerarla o para ralentizarla, ¿no es cierto? La relación energética nuclear con Brasil es un capítulo de la relación bilateral. Es un capítulo de la relación energética que yo particularmente y a título personal quisiera que tuviera quizás un mayor nivel de integración, quizás, en fin, reflexionando en voz alta y ya como ciudadano, creo que es importante que la Argentina también desarrolle un debate sobre el perfil energético que queremos darle a nuestro país y entender que en el caso de la energía en general no basta con estrategias nacionales, no basta con arreglos coyunturales bilaterales, no basta con cerrar con Chile, no basta con cerrar con Bolivia, sino que es necesario imaginar mecanismos de cooperación y de integración regionales. Este año, que coincide bueno, con los 25 años de la BAC, quería también citar dos hechos que han marcado hitos en la relación bilateral con Brasil. Una ha sido la constitución del Grupo Parlamentario de Amistad, que estaba el diputado Lipovetsky comentando hace un rato.
Yo cuando llegué a Buenos Aires, después de mi destino en el exterior, hace 3 años, 2 años y medio que estoy en la DIGAN, pero tuve destinos en el exterior antes, digo, bueno, ¿dónde estamos con el grupo parlamentario de amistad con Brasil? Y resulta que no existía. Digo, ¿cómo tenemos grupos parlamentarios de amistad con Honduras, con, no sé, en fin, no quiero dar otros nombres de otros países para no... Pero digo, ¿cómo es posible que no tuviéramos un grupo parlamentario con nuestro principal socio? Así que bueno, el establecimiento del grupo parlamentario ha sido un hecho ciertamente auspicioso, porque la diplomacia parlamentaria también es un elemento fundamental para la vinculación con los países. Y el otro hecho auspicioso es que hace un par de meses el canciller Malcorra y el canciller Serra firmaron un memorándum de entendimiento para establecer consultas políticas bilaterales con Brasil. Es otra cosa que yo decía, a ver, tenemos consultas políticas con Lituania, con Egipto, con tantos otros países del mundo, y no tenemos un sistema, un régimen regular de consultas políticas con Brasil. Así que bueno, estos son los elementos que quería mencionar que juegan dentro del esquema de vinculación. Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso hacia la comunidad internacional, pero también el cuidado y la particular atención que tenemos que darle a la relación bilateral con Brasil, sin dejar de lado que el compromiso fundamental nuestro es la promoción y la defensa del derecho que tiene la Argentina de desarrollar pacíficamente su tecnología de uso global. Muchas gracias.